A partir del mes de junio, se prevé que las aerolíneas estadounidenses reanuden sus vuelos en Latinoamérica para reactivar el turismo, en medio de la alerta mundial que existe por el coronavirus. En Nicaragua, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo asegura que a pesar de la expectativa que tiene el sector, los negocios empezarán a ver una recuperación económica dentro de un año y medio, en dependencia de cómo se desarrolle la pandemia. Primero que empiece a hacer uso de los vuelos va a ser la gente que tiene asuntos de negocios que tratar, ¿verdad? El turismo, como ya lo hemos señalado anteriormente, va a tomar un lapso de aproximadamente un año y medio, según la información de todos los especialistas a nivel mundial, un año y medio para que podamos hablar o decir que el turismo se ha reactivado. Entonces, hay que tomar en cuenta una serie de factores, de condiciones que se van a estar dando. Fíjate que tengo acá el reporte Aeroméxico primero de junio. American Airlines tenía programado para el 7 de mayo, pero lo último que nos pasaron fue que pues lo van a hacer hasta el 4 de junio. United igual 4 de junio, Avianca 4 de junio, Spirit 10 de junio y Delta 13 de junio. Sin embargo, algunos hoteles ubicados en departamentos con mayor frecuencia de turistas aseguran que serán más prudentes con su decisión de reanudar operaciones. Carolina Tenorio, gerente general de Hotel Mirna, ubicado en Granada, indicó que dependiendo de la afluencia de turistas, prevén retomar el negocio también en el mes de junio. Queremos abrir para el mes de junio, siempre tomando con todas las medidas de precaución ante esta pandemia. Y claro, pues que estamos un poco preocupado sobre todo esto con el tema de que no hay turistas, pero esperamos que con la apertura de estas aerolíneas podamos nosotros seguir trabajando poco a poco y esperar que toda esta situación mejore lo más pronto posible. La industria turística de Nicaragua enfrenta desde mediados de marzo otra mala racha por la crisis de salud pública que ha generado la pandemia de la COVID-19, que forzó a los aeropuertos a cerrar sus fronteras para el turismo, mientras las líneas aéreas suspendieron temporalmente operaciones a falta de viajeros. Jimmy Romero, Voz TV.